El Comando Zonal número 51 de la Guardia Nacional Bolivariana, acompañado y acompañada de el grupo de compatriotas y camaradas que están al frente de cada una de las instituciones de seguridad del Estado, cuando en la mañana de hoy procedemos a mostrar esta incautación de respuesta que se hizo en el Estado Monagas, específicamente en Maturín, en una vivienda particular ubicada en la avenida Riva, y ya la Fiscalía del Ministerio Público acantonada en el Estado tiene pues la causa sobre los delitos que se están imputando a dos ciudadanos por acaparamiento y ocultamiento de todos estos insumos que en la mañana de hoy estamos mostrando. Se estuvo trabajando durante 25 días, un trabajo de inteligencia que llevamos con la Guardia Nacional Bolivariana y parte de lo que es nuestro pueblo, logramos dar pues con esta ubicación de estos insumos que hoy pues ya estamos esperando por parte del Ministerio Público que se nos dé la orden o la autorización para proceder a venderlo. Esto tiene un costo que supera los 1.000 millones de bolívares, cada uno de estos repuestos de marcas Chevrolet, marcas Toyota, marca Ford, marca Hyundai, y como han podido y pueden evidenciar, pues representa insumo para más de 10.000 vehículos que pudiéramos estar recuperando con un modo operandi que llevaban con un comercio ubicado en el casco central de Maturín. El cliente iba, tenía que esperar 15 días mientras ellos le decían que tenían que solicitar el insumo, y resulta que lo tenían pues en estas viviendas acaparado y los vendían a precio especulativo. Por eso hoy le estamos aplicando la ley de precios justo, y bueno, seguiremos trabajando y seguiremos luchando contra esta guerra económica que se ha desatado sobre nuestro pueblo, pero que tenemos la autorización, la orden del presidente Nicolás Maduro de seguir trabajando y seguir luchando para hacer este tipo pues de acontecimientos que hoy ustedes pueden evidenciar con estos insumos que estamos mostrando a la colectividad venezolana. Gobernadora, ¿qué tipo de repuestos fueron decomisados en el día de ayer? Bueno, todo tipo. Ustedes pueden evidenciar que aquí puedes conseguir pues desde un tornillo pequeño hasta una pieza grande para cualquier tipo de vehículos de estas marcas, que además se hacen tan difícil hoy en el mercado, bueno, porque precisamente lo tienen acaparado, pues lo tienen en casas particulares que lo llevan al consumidor a precio muy especulativo. Escuchamos palabras de la gobernadora del estado Monagas.